La ciudad romana de Begastri dispuso de unas infraestructuras hidráulicas que aseguraban el abastecimiento de agua en perfectas condiciones de salubridad a la población y quizás también para el riego de sus tierras. La aportación de este caudal permanente en el interior de la ciudad sin duda hizo posible la construcción de importantes obras públicas urbanas que eran grandes consumidoras de agua: termas, ninfeos, fuentes. En la fase de máximo desarrollo, en época alto imperial, en Begastri se construyó el acueducto de Alcantarilla de las Suertes. Fue una magnífica obra de ingeniería romana, de la cual se han rescatado restos arquitectónicos muy significativos. El acueducto era una de las principales obras públicas, junto con la muralla, las más importantes de la ciudad. El acueducto se encargaba de traer el agua corriente, ¿no? El agua corriente era empleada, pues como ahora, para todo. Las casas, había fuentes públicas en las que la gente se dirigía allí para abastecerse de agua, y lo bueno de este acueducto es que se conserva intacto. Está intacto, ¿no? Entero. Ha tenido 1000 remodelaciones, pero siempre ha conservado una base, una base romana. Para su construcción fue necesario trazar una conducción que cubre una distancia de 9.875 metros. Todavía es posible realizar un seguimiento del trazado original, pese a que ya en época tardoantigua quedó inutilizada y ha sido reconstruida en varias ocasiones. El primer tramo captaba el caudal de un manantial natural, a unos 604 metros y medio sobre el nivel del mar, situado en los Tajadores de Arriba, término de El Paraíso, de la Sierra de Quípar, y seguía un itinerario con suave y calculada pendiente por el mismo trazado que la acequia de la Pollera. De hecho, en algunos tramos aún se aprecian restos arquitectónicos de la conducción romana. Aquí en Cejín lo bueno es que el acueducto se ha conservado en uso y hasta el día de hoy sigue funcionando en la llamada acequia de la Pollera. Llega hasta ahí al cerro de atrás. Lo que no sabemos es cómo pasaba el cerro, y yo creo que no es discutible que tuvo que ser a través de un acueducto del tipo normal construido y que nivelara el paso del agua de allí hasta donde estamos. El arroyo del Paraíso representaba el mayor accidente geográfico a salvar por la conducción, ya que una crecida eventual en el caudal de esa rambla podía destruir cualquier obra de ingeniería situada en su cauce. Dicho cauce fue salvado de manera ingeniosa mediante un majestuoso arco de medio punto de 9,10 metros de luz. En su construcción se utilizaron sillares de arenisca. El siguiente tramo, de 170 metros de longitud, alcanza las lomas que rodean el Cabezo de Roenas por el sureste, encima de la Casa de la Muela. La cota que mantiene en su tramo final, 528 metros sobre el nivel del mar, permite calcular que alcanzaría la parte más elevada de la ciudad, introduciendo el agua en una cisterna, de la que también existen indicios.